来这里交流。Salvando, Hannah. ¿Qué problema tienes, Iris? Vamos, muchachos, por aquí. ¿Crees que no puedes fiarte de mí y llamarme mentirosa? No te he hecho nada. Exacto, Hannah. No has hecho nada. En mi pueblo la confianza te la ganas.
coche! ¡Van a despegar! ¿Estás lista, Pat? ¡Tengo que lanzar la bengala! ¿Por qué cojones conduces tú? ¡Hacedlo picarillo, Garrison! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hana, arranca el puto coche que intentas hacer sabotearnos! ¡Otra vez! ¡Deprisa! ¿Qué cojones estás haciendo? ¡Ya vienen! ¡Vamos, corre! ¡Arranca! ¡Prepárate, arranque! ¡Pack! ¡Despierta, vamos! ¡Pack! ¡No nos hagas esto, joder! ¡Vamos, mierda, tío! ¡Pack! ¿Qué cojones? ¡Serás hija de...! Lo siento, Red. No había otra manera. ...22 marines muertos en el asalto. No hay recursos para ocuparnos de todos los heridos. Aunque hayamos dejado atrás el territorio de Chan, doctora, esto no ha acabado. Los necesitamos a todos vivos y preparados. Y Tombstone, señor. No están entre los muertos. Joder. Vale. En fin. ¿Algo más? Si los han capturado, ¿qué probabilidades hay? Si los tiene Chan, no creo que volvamos a verlos nunca. Sargento Wrecker. ¿De qué iba? ¿Dos, cinco? ¿Qué misión tenías en Shanghai? ¡Gimbal Iris Grace! ¡Sargento! ¡Ah! ¡Déjalo en paz, puto enfermo! ¡No me obligues, sargento! ¡Wrecker! ¡Wrecker, sigue conmigo! ¡Sigue conmigo, Wrecker! ¡Te voy a cortar los putos brazos! ¡Encontraré a esa zorra espía, Hana, y le machacaré la cara con ellos! ¡A ella y a su puto marido! ¿Su marido? ¿Qué marido? ¿Me tomas por tonto, eh? El tipo de las vendas, lo conozco. Entonces, ¿está vivo? Vuestro barco es el USS Valkyrie, ¿verdad? ¿Cómo? ¿De qué coño estás hablando? No sabes a quién sacasteis de Shanghai, ¿no? Wrecker, dicen que te llamas así. ¿Sabes algo de Jin-Ye? Les oigo hablar. De ti. De Jin-Ye. Dicen que sabes algo. Sargento, despierta. Eres americano, ¿recuerdas? ¿Crees que tu gente vendrá a buscarte? Te pudrirás aquí.
No tienes motivos para fiarte de mí, pero un hombre solo no puede llegar a todo. La cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Veo que eres fuerte y capaz de salir de esta ratonera. Me fío de ti. ¿Lo entiendes? Salvo que quieras respirar esta peste en tus últimas horas de vida. Cuando se sobrevive a una explosión nuclear como he hecho yo, o se lucha por la libertad, como dices que haces tú, no te resignas a morir en prisión. ¿Qué hay tras este muro? ¿Más prisión o la libertad? ¿No te pica la curiosidad? ¡Sígueme! ¡Y ahora! A ver dónde pones esas manos. Sube, vamos. A un lado. Tienes que saltar. Vamos, Marine. Súbete a las tuberías. ¡Salta! ¡Sargento! Sienta bien tener de nuevo un objetivo. Hacer lo que mejor sé hacer. Tu presencia es un regalo para mí. Ha generado bastante agitación. Desde la torre del centro se pueden anular los controles manuales. Desde aquí podemos abrirlo todo. Ahora, cuidado. Acaba con el guardia. En silencio. Te cubriré. Sube ahí y desactiva el cierre. Evita las luces. Agachado. Atacamos y luego hacia la libertad.
Espera. ¡Paad! ¡Y paad! ¡No pienso dejarlo aquí! Vamos, ven conmigo. ¡Ven! ¡Paad! ¿Qué estás hablando? El ascensor está más adelante. Es la única salida. No nos vamos sin paz. Escúchame. No pienso morir aquí abajo. O vienes o te quedas. Vamos, hay que seguir moviéndose. Reque, ¿confías en este tío? ¡Mierda! ¡Acaba con todos! ¡Despeja la zona! ¡Vamos! Hace ya mucho que bajé por aquí. ¿Quién es ese? ¿Tu compañero? ¿Está bien? ¿Dónde estamos? En Singapur, ¿no? ¡Qué gracioso! Tu amigo es un bromista. Soy Aidis. Tú eres Wrecker. ¿Pac? ¿Pac? Oh, mierda, es verdad. ¿No sabéis qué hay allá arriba? Ni idea, ¿eh? Eso es no. No lo entendéis. Ya lo haréis. Que vayan ellos primero. Escudos humanos. Hay que seguir.
bajar. ¡Control, Wrecker! ¡Ven aquí! ¿Dónde está? Sí, vale. Esto es bueno. Ya puede ser bueno. ¡Helicópteros! Necesito tiempo para abrir la puerta. ¡Escúchame! ¡Helicópteros! Van a venir pronto. ¡Prepárate! ¡Coge claymores, explosivos! ¡Todo lo que se pueda usar! ¡Helicópteros! ¡Vienen por el tejado! ¡Vamos, Raquel! ¡Es una puta mierda! ¡Esperando! ¡Afirmativo! ¡Disparando! Afirmativo.
¡Vamos! ¡Necesito tiempo! ¡Ya casi estoy! ¡Protege la sala de control! ¡Vale! ¡Disparando! Despejado. Todos muertos. Ha sido jodido. ¿Estás bien, Rey? ¡Vamos! Venga, Russo. ¡Abre esa puerta! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo sé! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Se abre! ¡Oye! ¡Está atascada! Con eso basta. Vale. Podemos pasar por debajo. Bien. Sí, bastará. Deja que me explique. ¡Y una mierda! ¡Tú no tienes lealtad! ¡Trabajas con Chan! ¡No! ¡No le debo lealtad a Chan! ¡Él quería a Jin Jie muerto! ¡Yo tenía que protegerle! ¡Sí, mira lo bien que le ha ido! ¡Es un puto fiambre! ¡No! ¡No lo es! ¡Callaos, niños! ¡A menos que queráis morir aquí! ¡Nos vamos ya! ¡Coged las armas! ¡Os pelearéis luego! ¡Vamos! Esto es jodidamente increíble. Hay que salir de aquí. Sargento, ayúdame con la puerta. Sargento, vamos. Wrecker, esto es para ti. ¿Tienes los prismáticos tácticos? Hay que joderse. ¡Qué frío! ¿Dónde coño estamos? ¡Mirad eso! ¡Libertad! ¡Agachaos!
¡Puente despejado! Les pido. Aquí son los copados de feria. ¿Tienes una idea mejor, Iris? Antes dijiste que Jin-Jie no estaba muerto. Chan intentó matarlo, pero falló. Ahora va a bordo del USS Valkyrie. ¿Tu marido? Entre comillas. Sí, una tapadera de la CIA.
Si Chan consigue averiguar dónde está, el futuro de China peligra. ¡Que le den a China! Todos los que están en nuestro barco corren peligro. No podemos hacer nada, amigo mío. ¿Quién coño eres tú? ¿Quién coño es este tío? ¡Mierda! ¿Esto estaba en el puto plan? ¡Helicóptero! ¡Viene! ¿Bien? Sobreviviré. El ruso ha muerto. Al menos murió libre. Vamos. Aún nos queda mucho camino. Comprobación de sistemas. La onda corta funciona, señor. Igual que el ESM y algunos receptores básicos. Cuando nos acerquemos a Suez, intenta contactar con Ismailia con antenas dirigidas. Hasta entonces, silencio. ¡Sí, señor! ¿Alguna señal de Tombstone? Nada, señor. Ni la más mínima señal de sus radiofaros. ¡Vamos a morir aquí fuera, joder! Si seguimos juntos, no moriremos. ¡Maldito trasto de mierda! ¿Quieres que conduzca yo, Iris? Estoy bien, Hannah. Yo me encargo. Voy ahí contigo. No duraremos mucho más sin comida ni agua. Cúbrenos, Rekker. ¿Queda mucho para llegar a ese aeródromo? ¿Seguro que estás bien? Deja que conduzca yo. Sería lo último que haría, Hannah. ¿Qué te impide confiar en mí, Iris? Dame un respiro. No sé una mierda de ti. ¿Quién eres leal? Sabes, olvídalo. ¿Tú crees? Ponme a prueba. Traje a Jin Jet para que conociera a mis padres, a mis hermanos y a sus hijos. El día siguiente, llegaron las tropas de Chang y quemaron su altar. Más despacio. Vaya, toca decir que no los amaba. Oye, Han, lo siento, ¿vale? Se gana. ¡Mierda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rusos! ¿Nos habrán visto? ¡Estate quieto y estaremos bien! ¿Crees que es seguro, Hannah? Tenemos que salir de aquí. ¡Hay un huevo de ellos! ¡Silencio, Marine! ¡Vamos, vamos, vamos! Bien, hermano. ¿Qué dicen las cámaras y los sensores? Despejado, tenemos 3 minutos. ¿Qué es esto? ¿Un puesto de observación? Bien, vamos, colegas, vamos. Casi nos descubrís. Se nota que sois marines. Patrulla Tombstone, 7ª flota. ¿Sí? ¿De dónde eres? De Brooklyn, de East Flatbush. ¿Fuiste a Tilden o a Winnie? A Westinghouse. ¿Westinghouse? Sí. No jodas. Mi hermano fue allí. Mi padre tiene un restaurante en Brownsville. ¿Quiénes son? Rekker es el líder de la patrulla. Ella es una agente china. Es buena persona. ¿Cómo se llega a la base aérea? No sé. ¿Con un milagro? Mirad a lo que os enfrentáis. Hay rusos por todas partes. Hemos perdido la base aérea y retrocedido hasta el casco antiguo.
Tenemos que ir hacia el oeste. ¿Dónde está tu oficial al mando? En el casco antiguo, si podéis llegar. Hacia el este. Buscad la tienda azul y encontraréis a la comandante Greenland. No tiene pérdida. Oye, conecta con Greenland para avisar. Sí, señor. ¿Esta es la mejor salida? Afirmativo. ¿Queda algo en el camión a lo que no queréis que le echen el guante los rusos? No, salvo que les interese la roña. Wrecker, ¿no? Molina's Hot Pockets, el restaurante de mi padre, las mejores empanadas de la ciudad. Lleva a la patrulla cuando acabe todo eso. Muy bien, marines, adelante, quemadlo todo y nos vamos. Las mejores empanadas de la ciudad. ¡Qué hambre! Queda mucho terreno enemigo hasta llegar al casco antiguo. Cuando lleguemos donde las tropas estadounidenses, tenemos que avisar al Valkyrie. Garrison sabe quién va a bordo, ¿no, Hannah?
bonito disparo! ¡Eso es! ¡Los tenemos! Guardias, encerrados.
entrada al túnel despejada.
Winston, ¿verdad? Gracias por la ayuda, hijo. Sin problemas, Marina. Un placer ayudar. ¡La puerta está despejada! Tombstone, la comandante Greenland nos espera. No, no lo creo. ¿Qué? Vale. Bien. Me importa una mierda lo que tengas que hacer. Tú hazlo. Nadie ha comido ni dormido en 3 días. ¿Sois la Tombstone? Así es, señora. Tenemos 1/2 hora antes de que vuelvan los rusos. Que todos tengan que comer. Voy a enviar a gente a repartir raciones. Sí, raciones de comida, sí. Vale, adelante. Comandante, yo... Tú, síguele. Esa debe de ser Greenland. Vamos, Becker. ¿Por qué seguís aquí? Resumiendo, señora, estamos atrapados tras las líneas enemigas. Queremos volver a nuestro barco. Me temo mucho que no basta con quererlo. El USS Valkyrie en el Mar Rojo, probablemente... Venga ya, os habéis quedado en tierra y mi café. Señora, es imperativo que podamos ir al oeste. Los rusos entraron en el aeródromo hace 3 días. Tienen más tropas terrestres. Nos han cortado las líneas de suministro y nos superan a razón de 12-1. Será imperativo para vosotros, pero no para mí. Baja eso. Ese chisme es pura devastación. ¿Qué potencia aérea tienen los rusos? Tienen toda. Tienen SAM móviles cubriendo la orilla junto al dique. Están bien defendidos. ¿Tienen los SAM bajo el dique? Estamos aquí, en terreno elevado. Todas nuestras tropas lo están, igual que el aeródromo. ¿Queda algún civil? Evacuación total, sargento. ¿No hay civiles? Sí, la ciudad está vacía. ¿Qué sugieres? No sugiero nada, comandante. Me decepciona un poco que no pueda ayudarnos. Pero nos encantaría trasladar el resto de los explosivos, si es que hay más, en algo con ruedas. Tengo vehículos ahí fuera. Más os vale traerlos de vuelta. También tengo algunas radios, por si queréis estar en contacto entre vosotros. A mí no me llaméis. No quiero saber nada, salvo que esta locura funcione. Entonces os deberé un viaje al oeste. Gracias, comandante. Vigila los explosivos. No creo que sea buena idea. Yo diría que es la peor idea. Tardaremos un rato en llegar hasta allí. Raquel, estás hecho una mierda. Duerme y descansa un poco. Te despertaré cuando nos acerquemos al dique. ¿Iris? Sí. Esa gente que tienes en casa. ¿Quiénes son? Mi mujer y mis 3 hijos. Hay que joderse. Sí, es enorme. ¿Tendremos suficientes explosivos? Sí, si los ponemos bien. ¿Empezamos por aquí y vamos colocando cargas por toda la presa? ¿Ves el centro? Parece un punto débil. Pondremos ahí la carga principal. ¿Has estudiado ingeniería? Yo soy tan ingeniero como tú eres médico. De hecho, he estudiado medicina. ¿Estás seguro de esto? La destrozaremos desde dentro. ¿Estás preparado? Vale. ¡Vamos, Rec! Cuidado, llega un helicóptero. Cortamos la zona.
principal. Rex, aquí hay un ascensor. Lo reconozco, Hannah. Sabes lo que te haces. Los agentes de protección no suelen tener tal entrenamiento de campo. No me queda otra, Iris. Vamos, sé que hay mucho detrás y te estás cubriendo las espaldas. Te cierras, ya lo entiendo. Si guardas tus secretos, conservarás tu fuerza. Lo siento. Es la costumbre. Eso dice. No siempre he estado en el equipo de seguridad de Jinje. Me ofrecí voluntaria y me trasladaron. ¿Desde dónde? Buen intento, Iris. Pero una chica necesita tener algún secreto. Tú no me lo contarías todo sobre Tombstone. Muy cierto. Que no te quepa duda. Chang es nuestro enemigo. Y estamos en el mismo bando. Pero cuando todo se calme, triunfaremos. Estoy convencida. Y China me necesitará. No puedo olvidar quién soy ni de dónde vengo. Sí, te oigo, Hara. ¡La hostia! ¿Qué ha sido eso? La electricidad. La han cortado. ¡Joder! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos que colocar los explosivos! ¿Aquí? Vale, te cubrimos. ¡Joder! ¡Ya viene! ¡Ana, vamos! ¡Reken, por aquí! ¡Cúbrela! ¡Hay que ocuparse de esos cabrones!
provocado dos explosiones. Mierda. Vamos. ¡Sí! ¡Oh! ¡Ha faltado poco! Iris de será un montón. Mejor no volver a mencionarlo, Hannah. Menuda suerte. Seguro que por eso te llaman Iris. Ojalá. ¡Wrecker, vamos! ¡Vamos, Wrecker! ¡Vamos, Wrecker! Este ¡vamos! ¿Esa es Greenland? Oh, debe un viaje. Así que vamos. Solo espero que Jinje esté a salvo. Voy a llevar. Dijisteis que teníais que ir al oeste. Tenéis 2 minutos para prepararos. Tic-tac, idiotas, en marcha. Creemos que el USS Valkyrie se dirige al canal de Suez. Tranquilos, iréis a Suez. Pero si vuestro barco está allí, necesitará mucha ayuda. ¿De qué cojones está hablando? Modera tu lenguaje, hijo. Los chinos han tomado la cara norte del canal de Suez, pero vamos a recuperarla. Vuestro barco navega hacia un mar de miedo. Suerte. Gracias, comandante. No, gracias a vosotros, cabrones. Sacadlos de aquí. Si Chan ha tomado el canal, Jinje va a caer directamente. Me cago en la puta que os parió. Tenemos que volver con él. Si de verdad tuviera suerte, me habría ahogado. ¿Estás bien? Iris, ¿es porque bebes whisky? Hace 3 años que no he hecho un trago, Hannah. ¿Fuiste a Notre Dame? No. Hannah, me llaman Iris porque... porque tengo... ¡Ah! ¡Buen viaje! Gatekeeper, aquí Fortress. Repetid, se corta la comunicación. Cambio. Controlan el canal norte del Shah. Que nadie entre nadie. ¡Hijo de perra! Puedo intentarlo por Morse, señor. El mensaje llegaría sin problemas. No hay tiempo. Los destructores que hay detrás están muy cerca. ¿Órdenes, señor? Conecta el radar, el sonar y cualquier otro escáner que tengamos. Quiero saber qué coño nos vamos a encontrar. Las 3 peores horas de mi vida, joder. No ha sido exactamente el viaje que yo esperaba. Ahí está el Valkyrie. Sí. Navegando hacia una trampa mortal. ¡Enganchaos! ¡Enganchaos! ¿Estás bien, Iris?
¿Después de lo que he comido? Podría estar mejor. ¡Hijo de perra! ¡Comprobad la línea! Si piensas vomitar, apunta a los enemigos en tierra. ¡Comprobad equipamiento! ¡Los pies en el suelo, Wrecker, joder! ¡Los pies en el suelo! ¡Descarga! ¡Esperad! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Odio esta mierda! Hombres, aquí Tucson 3, cambio. Repito, hombres, aquí Tucson 3, ¿me recibís? Cambio. ¡Van a por el Valkyrie! A todas las estaciones, Fortress al habla. ¿Escucha alguien? Nos abordan. Nos están abordando. No durará mucho. ¡Aterriza en la plataforma! ¡En la plataforma!
Barrison está en alguna parte. Vamos, debo salvar a Jinje. ¿Por dónde vamos? Abajo, una cubierta más. A la izquierda, yo me encargo del paseo. Hay que buscar más. Despejado, no hay nada. ¡Suelta a ese hijo de perra! ¡Hielo, Wrecker! ¡Casi te meto un tiro otra vez! ¡Habéis vuelto! ¡Tombstone sigue con vida! ¡Hijo de puta! ¡Te dábamos por muerto, colega! Sí, tío. Mierda, ¿cuándo os fuisteis? ¿Dónde está Ginger? ¿Está bien? Sigues por aquí. Me alegro. Y si Jinje está a salvo, te llevaré con él. Sargento Bakovsky y los refugiados. Marines, quedaos con ellos. Tengo que llevar a Tombstone a la enfermería. A sus órdenes, sargento. ¡Vigilad las esquinas! Oye, Pat, ¿qué pasó en Singapur? ¿Cómo sobreviviste? Intentaron joderme y no me dejé joder. Digámoslo así. Te pregunto dónde has aprendido a hablar así. Si te arrastras un kilómetro por un desagüe con el estómago perforado, es lo que pasa. Mejor no pensarlo mucho. Vamos, hay que seguir, tío. Venga. Conmigo, Wrecker. Ataque sincronizado. Abre la puerta. ¡Despejado! Señor, vamos para allá. Tombstone ha vuelto. Vale, daos prisa. Más vale tarde que nunca, patrulla. Bueno, hay que sacarlo de ahí. Has estado inconsciente varios días. No deberías ni hablar. Mi voz es mi arma. Si me callan, no soy nada. Ran y Suwana, debuchi. Buhuan, mi yo inche wodo hodue. ¿Vienen a por mí los hombres de Chang? Ten, toma esto. Tenemos que sacarte. He renunciado a las armas, capitán. Mis hermanos no me matarán. Igual no me he explicado bien. Tus hermanos piensan que ya estás muerto. Eres un objetivo como nosotros. Una misión. Buscar y destruir. Entonces me tienen que ver. Saber que aún respiro. Olvidarán su misión y te pondrán las armas. ¿Los dejamos entrar a ver qué pasa? Sí. Era una broma. ¡Airi Wrecker, cubrid esa puerta! Hablo en serio. Si luchamos, se acabó. Abriré la puerta yo mismo. No te lo permitiré. Ahora escúchame. Te matarán en cuanto entren. Esa puerta es lo único que te mantiene vivo. Con un traumatismo tan grave, no debería ni poder levantarse. Habla así por la conmoción. En esta sala, soy invisible. Ya estoy muerto. Lo estamos todos.
Si no puedo mostrarme, si no puedo hablar a mis hermanos sin miedo, habré perdido. Necesito saber en qué puedo confiar. Abre la puerta, sargento. ¡No lo hagas! ¡No lo hagas, joder! ¡Abajo! 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 El hijo de puta lo ha logrado. ¿Y ahora qué? Todavía quedan muchos soldados chinos ahí fuera. Saben que es él. Recibirán la noticia. ¡Joder! ¿De dónde ha venido eso? Es Chan. Tienen un barco hacia el norte. Ese hijo de puta enterrará la verdad y a todos con ella. ¿Podemos atacar? No tenemos nada, nada de nada. ¿Tampoco C4? ¿Qué es esto? Tenemos mucho C4, pero ¿qué cojones vamos a hacer con él? Dadme una lancha y todo el puto C4 que quede. No puedes hablar en serio, Iris. Sí. Del todo, señor. Vale, Pac. Enséñaselo. Wrecker, Iris, venid conmigo. Hannah, ¿estás segura de esto? Buena suerte. Quiero una lancha cargada de C4. Preparada y lista para salir ya. Sin excusas. Ya vamos. Quiero alucinar. Siempre es así. Los días buenos. ¿Seguro que no estás casada con él? Estoy casada con lo que defiende. Algunas veces has deseado que las cosas cambiaran. Claro. Pero hasta que ocurra, seguiré luchando. Tienes razón, Hannah. Esto es para ti, sargento. ¿No vienes, Pac? Seguid con vida. Es una orden. Viviremos. Mantén al Valkyrie a flote hasta que volvamos. ¡Hurra! Estamos en su punto ciego. Preparaos. Es segura. Iris.
bastante seguras. Sí, claro. ¿Hechas en Suecia? Perfecto, ya me siento mejor. Fortress, aquí Tombstone 3. Estamos en posición, listos para la explosión. ¿Cuál es vuestra posición? ¡Cambio! Nos queda muy poco tiempo. ¡Voladlo en pedazos! ¡Dale al interruptor, Hannah! ¡Rojo! ¡Algo va mal! ¡No hay conexión! ¡Wrecker! ¡Dámelo a mí! ¡Mierda! ¡Hay que volver abajo! Vale. Bueno, solo hace falta que vaya uno. ¡Wrecker! ¿Tienes otra carga de C4? Bien, dame el C4 a mí. No vas a arriesgar tu vida, Hannah. Soy Iris, ¿recuerdas? El de la suerte. ¡Dámelo a mí, Wrecker! Wrecker, todos los días me arriesgo por mi país. Dame el explosivo. ¡Tu país te necesita, Hannah! ¡No vas a bajar y punto! ¡Vamos, Wrecker! ¡Wrecker! Cuando el detonador se ponga verde, ¡pulsa el botón! ¡Hannah! ¡Hijos de puta! ¡Está listo! ¡Pulsa el botón, Wrecker! ¡La vas a matar! ¡Joder! Dio su vida, Wrecker. La dio por todo aquello en lo que creía, joder. Fortress, aquí Bloodhound. Tombstone a bordo, los llevamos de regreso. ¿Están todos? Uno de ellos está desaparecido, señor. No podemos hacer nada, tenemos que salir de aquí. Mierda. Entendido. Traedme a mis marines de vuelta. Me encantaba ir a las montañas. ¡Qué paz! ¡Qué tranquilidad! Ya. Yo tenía un tío. El tío Jay. Él me enseñó todo lo necesario.